Alajuela es una provincia con un perfil cultural muy variado, herencia de las diferentes identidades culturales de las comunidades que la conforman. Su gran extensión y sus características demográficas y sociales conforman una realidad donde lo rural y lo urbano, lo tradicional y lo moderno conviven día a día. La zona de occidente con cantones como Grecia, Poás, Sarchí, Naranjo, Palmares, San Ramón y Alfaro Ruiz. El cantón central de Alajuela. La región suroeste, que alberga Atenas, Orotina, San Mateo y, por supuesto, la zona norte, con San Carlos, Guatuso, Upala y Los Chiles. Habitantes autóctonos, nuevos pobladores. Estas características particulares hacen que, de cara a la gestión cultural, la dinámica sea muy diferente dependiendo de la región específica donde se desarrolla, con realidades y necesidades distintas que deben ser tomadas en cuenta. Las sedes regionales son alternativas que brinda la Universidad de Costa Rica en diversas regiones del país, con el fin de democratizar el acceso a la educación superior. Fundada en 1968, la sede de Occidente es una de las primeras sedes que tuvo la universidad. Se trata de una de las sedes con más desarrollo, al ofrecer 19 carreras y contar con cerca de 3.000 estudiantes. La sede de Occidente está conformada por dos recintos, el de San Ramón y el de Grecia. Como es usual en la UCR, aquí también se desarrollan proyectos de acción social que aportan al bienestar y la cultura de la región. Creo que no existe, yo al menos no puedo visualizar una sociedad sin manifestaciones artísticas, sin literatura, sin artes visuales, sin música. Creo que eso, sin eso, de verdad no sobrevivimos. Yo creo que es una característica que determina al ramonense, ¿verdad? O sea, es esa sensibilidad hacia el arte, hacia la cultura, hacia la poesía. Yo creo que es una característica propia de acá. Y aquí en San Ramón hay una cantidad increíble de poetas. De hecho, por eso se llama San Ramón Tierra de Poetas. La poesía es un constructo social innegable en el cantón, por eso de ahí la importancia de enfatizar. Tiene mucho que ver con el quehacer cotidiano, con esa sensibilidad que se crea, digamos, en nuestra relación con el entorno, con el ambiente, con la naturaleza y la posibilidad de expresar eso. Trabajar a partir de literatura es un punto de partida genial, primero porque estamos abordando una cuestión de identidad cultural que está muy arraigada por aquí, y después porque es muy sugerente. El mismo texto le puede decir a uno, bueno, tal vez este es el camino. El proyecto se llama Poemas Gráficos en el Cantón de San Ramón. Es un proyecto de extensión cultural. Pertenece a la Vicerrectoría de Acción Social. Básicamente consiste en hacer intervenciones de arte público en diferentes comunidades. Lo que hacemos es integrar textos literarios, principalmente ramonenses, pero también eso ha trascendido a autores de otros lugares. Los integramos con la plástica. El objetivo primordial del proyecto es el posicionar la poesía en el cantón ramonense, ¿verdad? Como San Ramón, tierra de poetas. Entonces, es una manera de propiciar no solo el disfrute de la obra plástica visual, sino también la motivación para hacer poesía, ¿verdad? Por otra parte, es generar un vínculo entre la universidad con las comunidades y con otras instituciones a partir de la acción social. Entonces, a veces de repente trabajamos con una comunidad que puede estar cerca del centro, puede estar muy alejada del centro de San Ramón. Y pues de esa forma, entonces empieza a trabajarse la parte de cultura, la parte de expresión, digamos, artística, aunado a la solidez, ¿verdad? Del trabajo organizativo de la comunidad y abriendo espacios
a los jóvenes y a los niños. Siempre trabajamos con solicitudes de las comunidades. Entonces ellos nos dicen, bueno, tenemos un espacio que es así, queremos intervenirlo, tal vez el espacio está muy deteriorado. Y sí, se trabaja con esta cuestión del acervo cultural, se trabaja embelleciendo un espacio. Se activan procesos en los que la comunidad misma es la que va moldeando la actividad, y entonces ellos terminan integrándose, termina volviéndose una cuestión muy participativa, muy de toma de decisiones, y eso articula a su vez otros procesos que están ligados con la organización comunal. La participación es muy diversa. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Piedad del Sur, ellos nos buscan porque como que una cosa llevó a la otra. Entonces, están diseñando un plan de desarrollo estratégico para la comunidad. Después surge la idea de llevar ese plan estratégico a una cuestión visual. Gente que les gusta fumar y consumir otras drogas, se nos estaban llegando a la comunidad. Entonces, se apoderan como de lugares un poquito descuidados. Entonces nosotros queríamos como darle, como que esto le pertenece a alguien, ¿verdad? Para tratar de rescatarlo. Y creo que ha funcionado, hasta el momento ha funcionado, y la idea es continuar. La Guardia de Piedad del Sur, hemos encontrado un grupo de gente que se ha identificado, lógicamente, con este proyecto y se ha integrado a hacer cultura, ¿verdad? El asunto de la técnica, cuando se trabaja arte público, es bien interesante. Hay que tener claro cuál es el enfoque que se quiere a la hora de hacer una obra, de hacer una intervención, porque algunas técnicas en nuestro medio, por cuestiones de la lluvia, del sol, de la humedad, de la temperatura, algunas técnicas van a durar y otras no van a durar. Hay que tener claro cuándo una intervención se hace para que la obra sea duradera, y cuándo va a ser algo más efímero, algo que las condiciones del entorno van a cambiar y modificar muy fácilmente. Por ejemplo, en Costa Rica es muy común ver murales hechos en mosaico, que es la técnica que estamos utilizando acá precisamente. Eso es porque está más que demostrado que es la técnica más duradera, por el tipo de material, por los esmaltes que ya tiene la cerámica. Dura muchísimo tiempo. Si uno solo hace una intervención con una pintura acrílica, por ejemplo, nada más, o cuando se trabaja con graffiti, uno sabe que en poco tiempo se va a deteriorar mucho. Al ser un centro, digamos, que un eje, ¿verdad?, en la comunidad, pues el embellecimiento y el rescate de estos espacios tiene que ver también, digamos, con los demás pobladores, ¿verdad?, que pueden encontrar acá un espacio acogedor, un espacio bonito donde poder compartir en comunidad, ¿verdad? Y otra población, que son todas las personas, digamos, de los diferentes distritos de acá de Piedad del Sur, que pueden ver, ¿verdad?, que pueden ver en este proyecto una alternativa de organización, una alternativa de gestión, ¿verdad?, de sus recursos para embellecer y rescate de estos espacios. Prácticamente todo el mundo es poeta, sí. Y el fenómeno de la poesía, lógicamente, es cotidiano. Por supuesto que la tradición de San Ramón como tierra de poetas y de los principales poetas, Lisima Cochavarría, Félix Ángel Salas, Emma Gamboa, ellos son personajes muy sólidos. Pero en San Ramón aún existen muchos talleres literarios, existe gente que produce, que publica poesía. Yo creo que es una tradición vigente. Creo que no es algo que está solamente en la memoria. Entonces ellos plantean la necesidad de concebir un desarrollo más integral donde entra, digamos, la sensibilidad a las artes, a la expresión, ¿verdad? Entonces podemos ver ese panorama como una cuestión que es propia, digamos, de,
de San Ramón. El proyecto llega a complementar una tradición que ya es muy fuerte y que permite también que otras personas que no son de San Ramón, que no saben que existe esa tradición, que bueno, que puedan leer fragmentos de algunos poemas, de algunos autores, y que a la vez puedan ver una interpretación visual de eso. Yo creo que la universidad, porque así lo plantea en su estatuto orgánico, que es una institución donde la cultura, la promoción de la cultura tiene que ser un eje de acción, y más aún se plantea que la acción social debe estar ahí y generar un vínculo con las comunidades. Yo creo que es muy importante que estos proyectos estén presentes, porque me parece que ayudan a que la comunidad sienta que la universidad no está ya lejos en como en otra dimensión, sino que es algo propio de nuestro entorno. Y la gente, cuando lo entiende, así pasa aquí, cuando la gente entiende eso, después lo reclaman. O sea, en el momento que la universidad se desvincula o que sienten que no se les está tomando en cuenta, la gente lo reclama, y eso es importantísimo. Yo pienso que es como abrir los ojos y ver más allá de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces yo pienso que las actividades culturales son un derecho, de todas las poblaciones, y con la universidad yo siento que este cantón se ha favorecido, ¿verdad? Por esa posibilidad de tener ese contacto con actividades muy humanas como lo es el arte, ¿verdad? En parte es poder dar formación en gestión sociocultural. Entonces damos unos talleres, ¿verdad?, que es una estructura que hemos desarrollado, desarrollado desde la Dirección de Cultura. Y los talleres sirven para que las personas, a través de técnicas, aprendan, digamos, a cómo desarrollar proyectos, a hacer mapas socioculturales participativos, a hacer historia local participativa. Entonces las mismas organizaciones van participando, trabajan en los proyectos que ellos van haciendo, y al mismo tiempo aprenden, ¿verdad?, para que con ese liderazgo que ellos ejercen puedan difundir esa información o ese proceso de información en otras comunidades. Entonces, en cada comunidad, digamos, cada proyecto es diferente, ¿verdad? Se gestiona mucho desde la comunidad, y ellos definen, digamos, hacia dónde quieren ir, dónde quieren invertir el tiempo y el dinero, digamos, que se asigna para eso. En Orotina Online participa desde mi hija de 6 años, que hace programas con nosotros, hasta un señor de 67 años que está don Hernán Alvarado, que llegó aquí pidiéndonos, es que yo quiero entrar al curso. Y me dijo, pues estoy muy viejo. ¿Y quién le dijo eso? ¿Quién le dijo a usted que estaba viejo? Y entonces se integró con nosotros, y es una parte súper fundamental en el proceso cultural de Orotina Online, donde nos muestra y nos enseña de la historia de Orotina y nos cuenta montones de cosas que nosotros... Bueno, yo personalmente no soy orotinense, soy esparzano, pero yo me siento como un orotinense más, porque amo este cantón, y todo el trabajo que estamos haciendo lo enfocamos a eso, a que la gente ame Orotina. Y vienen muchas otras cosas más realmente en vivo, y vamos a seguir creciendo acá en nuestro cantón. Ganamos 2 becas taller, que son concursos que lanza el Ministerio de Cultura. Y bueno, yo gano uno, que es la capacitación de locutores comunitarios, que ya vamos más o menos por la mitad del proyecto. Ya tenemos más o menos 20 personas incluidas en la radio de ese curso. Y el otro fue un proyecto que se llama Radioteatro Orotinense, que se trata de historias, de leyendas y de anécdotas del cantón de Orotina. Lo queremos hacer con la intención de que muchas de las personas que no saben de las leyendas acá del cantón las conozcan de una forma dinámica y entretenida, que se les pueda hacer atractivo y de algo diferente, porque el radioteatro se ha dejado de hacer mucho y queremos retomar esa técnica. Ha sido una experiencia bastante gratificante, donde te empiezas a desenvolver como persona, ¿verdad? Y a darte cuenta de habilidades que ni siquiera sabías que tenías. Tienes que proyectar con tu voz el personaje. Entonces es un reto más, ¿verdad?, que asumir cómo agarrar tu voz para transmitir el personaje.
las diferentes emociones, el enojo, la tristeza, la alegría, con solo la voz, ya no es con los gestos, ¿verdad? Entonces ha sido un reto que es bastante lindo y que y también me ha ayudado a desenvolverme y abrir esas habilidades. Ser requebro es muy duro, pero por dicha tengo un trabajo. Dios escapó de la casa. ¡Ya no estaba! Continúan corriendo y saliendo. El espectro radiofónico en Costa Rica está saturado, entonces es imposible ir a la SUTEL y solicitar una señal. Entonces nos niegan la posibilidad de comunicar dentro de nuestros propios pueblos. Si ya lo pones, entonces sos pirata y viene Canara y SUTEL y es un problemón. Entonces, nosotros lo que tratamos de buscar es una forma alternativa, pero no es la que queremos. Queremos también una señal en FM y queremos también pues, hacerlo como la ley lo dice. Pero como no tenemos la posibilidad, fue el internet lo que nos permitió salir por medio de un canal. Y cuando nosotros hacemos una transmisión como la que estamos haciendo ahorita, es bastante satisfactorio. Que se contacte con nosotros a nuestro Facebook o al 8914. Una vez que ya se definan cuáles son estas historias, se hace una convocatoria abierta. Cualquier persona puede venir y participar de este proyecto de radioteatro, que consiste en un taller que se divide en dos. La primera parte es de teatro, un taller de teatro, y la segunda un taller de locución, porque nos interesa mucho la parte que es hablada, porque no nos van a ver, nos van a escuchar. La importancia de formar gente para la radio es que aquí nunca ha existido radio, o sea, aquí nunca ha habido un medio de comunicación, entonces la gente no está acostumbrada ni a escuchar radio, que sea del cantón, ¿verdad? Porque si están acostumbrados a poner la radio cuando van en el carro, pero no están acostumbrados a poner la radio para escuchar información de su propio cantón. Esa importancia, primero de preparar a la gente que va a escuchar, y después preparamos un grupo más o menos de 25 personas, que son las que están recibiendo el curso de capacitación de becas taller, que son las personas que van a llenar de contenido la radio. Buenas tardes a todos los oyentes de Orotina Online. Seguimos en esta hora de programación y seguimos con más de lo mejor de la música variada acá en Orotina Online. Seguidamente se ensayan los guiones y se viene a grabar a la radio Orotina Online que tenemos acá en la comunidad. Aquí mismo se edita. La idea es que al final del proyecto se reproduzca en un CD y poder repartirlos a escuelas, a colegios, a instituciones acá de la comunidad. Desde que nací, estoy acá en Orotina, hay muchas cosillas que uno ignora. Al menos se contaron dos leyendas que para mí son nuevas. Una de ellas se da justamente en el año de mi nacimiento. Entonces es como una experiencia bonita el saber de cosas que uno no había escuchado, a pesar de que los abuelitos muchas veces nos contaban cosas del pueblo, ¿verdad? Cosas que omitieron o que ellos también ignoraban. Como orotinense, ¿verdad? Uno dice que, ay, he vivido toda mi vida en Orotina, entonces ya uno piensa que es orotinense, pero no, hay muchas historias que uno ni siquiera conocía, ¿verdad? Y en el taller nos hemos dado cuenta de leyendas propiamente orotinenses que uno ni siquiera sabía y que uno dice, wow, qué riqueza tiene Orotina, ¿verdad? Y cómo lo aprende uno como abrir, ¿verdad?, la mente a esa riqueza cultural que tenemos. Entonces, pues sí, ha sido muy lindo. Orotina Centro, 1980, tres jóvenes salen de un baño en Orotina Centro, se exponen a su casa más tarde. Pero yo no pienso pasar por el cementerio. Solo vamos a seguir por la línea del tren, nada más, ¿qué va a pasar? Caminemos rápido porque está muy oscuro. Vean a esa chiquita, pobrecita, ¿por qué estará sola? No sé, Manuel, pero camine rápido. ¿Ya no se ve? No importa, vamos de aquí ya. Sigamos rápido por la línea del tren. ¿Ya no está? ¿Cómo que no está? ¿Desapareció? ¡Ay, Dios mío! ¡Corramos! ¡Aléjense de nosotros! Entonces nosotros queríamos llenar a Orotina Online de contenido positivo y de un contenido cultural nuestro, autóctono, acá de Orotina, y lo estamos logrando. Tenemos programas de problemática social de Orotina, tenemos programas de información orotinense, vamos a hacer una revista radiofónica junto con esos 20. La idea es tener de lunes a viernes un programa de revista radiofónica y cada día tenga personas diferentes de esos 20 integrándose en un mismo formato para mantener el estándar. Y bueno, ese es el reto que tenemos de gente que nunca ha estado en radio o que ha participado en radio pero que no tenía instrucción, y con lo que hemos venido aprendiendo, pues hacerlo mucho mejor.
se ha cambiado el objetivo de la radio en sí, donde somos más conscientes socialmente, somos más conscientes culturalmente y por supuesto estamos más adiestrados para poder realizar programas de radio. Entonces, desde yo que soy el que está organizando el curso hasta otras personas que están conmigo que nunca habían hecho radio, pues estamos súper orgullosos del trabajo que estamos realizando. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, todos los grupos. Bueno, yo creo que ese proyecto ayuda a la cultura porque es como una motivación a la gente. A nosotros hacer tres historias en ese radioteatro, la gente va a querer saber más de lo que pasó en el pueblo, más de las leyendas, más de las anécdotas. Entonces, tal vez no lo hagamos nosotros, no vamos a hacer todas las historias, pero tal vez a la gente le queda esa espinita para seguir investigando, para preguntarle a los abuelos, porque muchas de las historias se saben, pero no se cuentan. Entonces, creo que eso es como algo que fomenta eso por descubrir qué pasó en mi cantón de Orotina, por qué se llama mi escuela así, por qué se llama mi colegio así, muchas cosas que están alrededor y a veces no sabemos. Yo creo que eso va a ser una ayuda como para descubrir en dónde estamos viviendo. La tecnología es lo actual y estamos metidos en actual, pero creemos que por medio de una ley de democratización de la radio y la televisión, algún día también vamos a tener un medio de comunicación FM nacional, no solamente regional, sino nacional. ¿Y por qué no tener un canal de televisión en nuestro cantón que le comunique a la gente lo que estamos haciendo? La tecnología simplemente es lo que nos permite hacerlo ahorita, porque la ley de Costa Rica no nos permite ampliarlo. Pero creemos en la televisión digital que viene de por medio, creemos en la radio digital, que la gente ni siquiera sabe qué es eso acá en Costa Rica, y también creemos en las redes sociales, que son el trampolín de lo que estamos haciendo. Y por medio de esto, pues estamos saliendo adelante, estamos llegando a las personas, miles de personas se conectan a la radio todas las semanas, y creemos que lo estamos haciendo bien, pero no nos limitamos a eso. Creemos en una ley participativa de radio y televisión que tiene que ser aprobada en cualquier momento. Y lo escuchas acá por Orotina Online. Ojalá, Cindy, porque no nos va a seguir viendo disfrutar. La cultura es viva cuando se comparte, cuando se va a las comunidades, cuando se encuentra gente, uno interesado en que quiere aprender, quiere conocer. Creo que hay muchos movimientos culturales que trabajan con las uñas y no siempre se les da el espacio que deben tener. Creo que en todos los cantones debería haber este tipo de oportunidades para la juventud y también para las personas que por alguna otra razón en su juventud quisieron, ¿verdad? Y ahora se están dando la oportunidad. Si uno le quita esos espacios, si uno le quita a la sociedad, le quita el arte y la cultura, prácticamente no, nada tiene sentido. El artista es una persona sensible, es una persona crítica, es una persona subversiva. Y lo que estamos haciendo es volver a levantar el valor de lo que es, vamos a decirlo así, la cultura orotinense. Es muy importante este tipo de proyectos para retomar eso, no dejar que la historia muera y que las cosas que un día fueron importantes para nuestros ancestros, ¿verdad?, queden en el olvido también. La cultura vive es una acción. No podemos estar supeditados a un espacio encerrado, sino que hay que compartir y hay que salir a las comunidades. Generar espacios de participación, ¿verdad?, buscando autonomía y buscando la concientización y la autogestión de las comunidades. El hecho de involucrar a personas que contribuyan a su comunidad, que los haga sentirse parte de ella, porque no somos extraños. Gente sensible, gente que se da cuenta de la realidad de sus comunidades, de su país, y lógicamente que le va a aportar mucho, mucho al país, valga la redundancia, por toda esa motivación, ¿verdad? Y esa apertura. Yo pienso que es como abrir los ojos y ver más allá de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces yo pienso que las actividades culturales son un derecho.